Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a esta cuarta edición de Preguntas y Respuestas. Las anteriores partes han tenido buenas respuestas, la verdad se los agradezco bastante. Pues dije, vamos a hacer una cuarta parte. Pero antes de empezar con esto, quiero enseñarles algo que nos regaló nuestros amigos de la Frida Bazar. Chéquense esta pequeña esfera con nuestro nombre, como logran ver, dice Lilax. De hecho, la acabo de recibir, por eso no lo había mencionado aquí, pero la verdad está muy, muy, muy padre. Ya sé que ya pasó esta época de Navidad, pero pues ya la tenemos aquí, así que vayan a seguirlos. Están en Instagram como La Frida Bazar. La verdad, muchas gracias por este pequeño detalle. Así que vamos a empezar con esto. Pregunta número uno: ¿cuánto tiempo falta para el fin del mundo? No sepa, el chile vamos a buscarlo. ¿Cuánto falta para el fin del mundo? Ahí está. Aquí están viendo pues la pantalla, ¿no? A ver. ¿Cuánto falta? Vamos a meternos aquí al segundo. Dice el arma, ¿cuánto falta para el fin del mundo según el reloj del apocalipsis? Y se acuerda con el llamado reloj del apocalipsis, a la humanidad le quedan tan solo 100 segundos antes de llegar la medianoche de los tiempos. ¿Qué pedo? No sé, el chiste es que falta un chingo, güey. ¿Cuál fue tu peor experiencia con un cliente? Saludos, bro. Saludos para Juan Reina. Fíjate que nunca he tenido problemas. Lo único que sí me ha llegado a molestar es la impuntualidad de las personas. Yo no digo que esté mal. Yo no digo que esté mal porque yo también lo he cometido. Yo también he llegado tarde a algunos eventos. Pero yo sí aviso. Me ha pasado que pues tengo que hacer tal trabajo o ir a tomar fotos. Llego a la hora que es y no están las personas. Me ha tocado esperar alrededor de una hora, hora y media. Si te dijeron a, no sé, a las 4, van a llegar a las 5. Ya por eso acostumbro como que llegar a a tiempo, un poquito raspado, no sé, 4:15, 4:20. Siento yo que es el único problema que he tenido con esto de la impuntualidad y cosas así. ¿Cuál es el deporte que te gustaría practicar y por qué? ¿Y qué hace que no lo practiques? Fíjate que hubo un tiempo donde llegué a practicar lo que es el tocho. Creo que ya lo había comentado aquí. Que es como el fútbol americano, pero sin agresiones. Con estas tipo banditas que te pones en la cintura, que se les dice flags. Y vas corriendo y quitas una y se para el juego, ¿no? Y así consecutivamente. Pero lo que a mí me gustaría practicar, fíjate que sería el fútbol americano, ¿no? En este caso, pues, lo contrario, ¿no? Del tochito. Pues ya duré algo de tiempo. La neta, nunca me consideré bueno, pero pues las experiencias nunca faltaron. ¿Qué es lo que te motiva a seguir creando contenido? Fíjate que lo que más me motiva es pues la respuesta, ¿no? Más que nada la respuesta de la gente que siempre comenta, siempre deja su like y sobre todo siempre lo anda compartiendo. Fíjate que lo que más me gusta más aparte de eso es cuando se te acercan, ¿no? De que te dicen, oye, ¿eres Lilax? Hace poco tuve una experiencia, no sé si la llegué a platicar aquí o fue en otra plataforma, pero me pasó de que estaba en la laguna del Champayán aquí en Altamira. Se acercó un chico y me dijo, oye, ¿eres Lilax? Yo de, pues sí, paso yo. Lo noté nervioso cuando me dijo, oye, ¿eres Lilax? Y ya me dijo, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo de, pues sí, pa, no hay pedo. Nos la tomamos. Y ya el chico sacó su celular y nos tomamos la foto. Por aquí pues voy a estar dejando la foto si la encuentro. No las comparto así porque pues no quiero verme acá como el tipo de que, ah, este güey es bien presumido o cosas así. Simplemente me topan en la calle y la neta es algo muy, muy chido que pues te agradezco bastante. ¿Alguna vez te llegaste a desmotivar a seguir creando contenido? Fíjate que más de un creador de contenido me va a comprender con esto que les voy a decir. Fíjate que sí me he llegado a desmotivar, güey. Hay veces que pues uno crea un video y cree que va a tener cierto alcance, pero en realidad es lo contrario, o sea, no tiene el alcance que uno espera. Pero pues no es motivo de que te agüites, sientas triste, que digas, güey, ya no voy a subir videos, la gente no me ve. Sin embargo, sigue subiendo, sigue creando. Yo lo comprobé cuando fui a lo de la premiere de Spider-Man. O sea, fue un video inesperado que no tenía planeado grabar. La verdad, pues me aventé, lo hice. Lo edité en ese mismo día, lo subí ya en la noche. Llegó a 7000 vistas. Fue como que una respuesta de que sigue creando contenido, sigue siendo constante. Si pudieras volver al tiempo, ¿a qué momento volverías y por qué? Fíjate que podría... Vamos a seleccionar dos momentos. Uno, mi niñez. Porque quién no quisiera regresar esos tiempos donde no tenías preocupaciones, no tenías problemas mentales y cosas así. De que solamente tenías que estar preocupado por comer, por jugar
y hacer la tarea. La otra etapa yo creo que sería pues la secundaria, ¿no? O sea, en mi persona fueron de las mejores etapas que tuve, porque pues no me considero como que fui buen alumno, porque pues fui desmadroso, pero pues a la vez sí me importaba la escuela, ¿no? O sea, era desmadroso, pero pues tenía buenas calificaciones, o sea, era como que un equivalente, y siento que pues sí lo disfruté de machín, pues me gustaría volverlo a revivir. ¿Quién fue tu inspiración en la fotografía? Últimamente sigo a un chico que se llama Henry, no recuerdo apellido, está medio raro y por eso no me acuerdo y no sé cómo pronunciarlo. Este chico pues sube videos a TikToks de como que un detrás de cámara, ¿no? De cuando va a tomar fotos, se le acerca a las personas, le dice, oye, me gusta cómo te ves, me gusta tu look, te puedo tomar unas fotos, y el vato pues va y les toma. Siento yo que es algo chido porque desde mi punto de vista, a mí sí me da pena como que pues acercarme a las personas, ¿no? De que, oye, te puedo tomar una foto, no porque me dé tanta pena, sino que no sabes qué respuesta van a tener, porque van a pensar que pues tú le estás vendiendo la foto, o se las vas a cobrar y cosas así, ¿no? Porque ya me ha pasado, me he acercado y me ven así con cara de, ¿y cuánto va a ser? Y yo les digo, no, o sea, es gratis, yo les tomo unas dos o tres, lo que ustedes quieran. Pero pues simplemente síganme en mi Instagram, ¿no? Y ya, y acceden. Y la neta, ahorita, es ese vato que se llama Henry. Y al principio había otra persona que se llamaba Marcos Alberca, no quiero equivocarme. Pero ese también es otra persona que me gustan sus fotos, la neta, me gustan los colores que maneja. Última pregunta, y está muy, muy cabrona. Si tuvieras que elegir entre YouTube o la fotografía, ¿cuál elegirías y por qué? YouTube, ahorita lo estoy haciendo por hobby. Lo veo un poquito más como que trabajo lo que es la fotografía. YouTube ahorita pues no me está generando ingresos por mientras, pero la fotografía pues sí estoy teniendo ingresos de dinero, ¿no? Lo que son pues las fotografías, las grabaciones de eventos sociales, pero yo me quedaría un par y par, porque la neta disfruto hacer ambas cosas. Si dejo de hacer una, también descuidaría la otra, porque pues me pondría como que agüitado, porque diría, por ejemplo, si escojo la fotografía, diría, ok, tengo ingresos y todo, pero también extrañaría compartir todo lo que yo hago. Tal vez suene como que aburrido, ¿no? Estar compartiendo pues mis vivencias, donde voy, cosas que hago, ¿no? Pero siento que se volvió como que algo muy común o cotidiano de mí, de que agarro la cámara, voy a tal lado y grabo cómo está todo el proceso, lo comparto. Siento que sí me agüitaría bastante pues dejar lo que es YouTube. Pero si nos vamos del otro lado, si dejo lo que es la fotografía, también me agüitaría, me dolería cabrón, porque tengo ingresos ahí. Si me quedo acá con YouTube, pues no tendría nada de ingresos. O sea, estaría haciendo videos, pero pues no tendría pues dinero para moverme, ¿no? En esto, porque, o sea, yo actualmente, todo lo que yo genero, pues obviamente es para mí, ¿no? Por el momento. Porque pues yo antes era de que pues le pedía dinero a mis papás, de que voy a salir a tal lado, ¿me prestas dinero? Porque no soy de que decirles, oye, voy a salir a tal lado con tal persona, voy a salir a hacer un trabajo de la escuela, voy a ir a trabajar, ¿me das dinero? O sea, yo no soy de esos de que dice, oye, ¿me das dinero para tal cosa? Siempre que pues no traigo efectivo, obviamente ya cuando me quedo sin nada, pues sí como que sí les digo de, oye, ¿me prestas? Porque siento que decirles, oye, ¿me das? Siento como que estarles exigiendo algo que ni siquiera me corresponde, de estarles pidiendo dinero. Por eso les digo que pues sí, como que sería como que una agüita también, porque no tendría ni cómo moverme para trasladarme a eventos, al trabajo y cosas así. Sí sería como que muy cabrón. Bueno amigos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar aquí abajo y sobre todo compartirlo. No olviden seguirme en mis redes sociales. Fresco como Lilaxity. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.